al bando chiste. Ya valimos gorro. Y aquí las voces. Bueno, yo no, del juego de Gears of War. Bienvenidos a todos ustedes aquí dándole mate a este video un poquito grande, pero efectivo con las muertes. ¿Para qué? ¿O qué? Con la nueva integrante del equipo, la Master Queen, y verán también parte de sus muertes, porque es parte de la herencia. Y se lo va a robar el Cayelinco de la familia Gamer, Gamer Max. Es que me agaché porque estaba viendo en rojo. Y matando el modo de juego que es guardián y nos mató a todos. ¡No pudieron con ese güey! ¡No pudieron con ese güey! Ya saben, suscribirse. ¡Te robaste mi muerte, hijo de tu Pink Floyd! ¡Pues no la mataste, carnal! Ahí están, yo no me los robo, yo me los bajo solito, ahí está. ¡Vamos, sus líderes está solo, güey! ¡Matamos a cuatro! Y así es, la emoción de Gears of War para todos ustedes. Saludos a toda la Banduchis Gamer que nos está viendo. Y que dicen mátalo, que no, y bueno. No mames, no, no lo paré, y no te paré. Que dicen que no soy bueno en el Gears, pero la verdad es que... ¡Ay, no mames! La misión la reta el uno contra uno, ya me llamo a tres personas. Gracias a la herencia de Gamerman, a la nueva generación que es la Master Queen, que nos está apoyando en este juego de Gears of War. Y ya está muy clavada ahí. ¡Adiós, a su líder! Ahí está. Nada más que un pequeño problemita. Están bien idiotas, están bien idiotas. Ve. Y así matando por todos lados. Así es. Los dejo con las voces cuando se pongan a ver estas misiones porque no quiero que ustedes se confundan de los grupos. ¡Pelas! Que se piden el juego. Vienen dos. Toma, ya mataron a nuestro líder. Y vamos a matar a un tipo que se estaba escondiendo acá atrás. Sigue ahí, güey. Así es como matamos en Gears of War. Muerte a domicilio para todos ustedes que nos ven. Y que luego dicen que no somos buenos en ese título. Ahí están las muertes. Luego ahí, luego también ahí manqueando. Por perplejo. Disparándole a todo el mundo menos al caballero de enfrente. Y así es como matamos aquí. Vean. Dicen que esta es una forma de campeo, pero la verdad es que es el... Es una técnica que todos usan aquí en Gears of War. O sea, hijo de su madre. Como este que estaba defendiendo. El problema es que llego yo al rescate. Pero ¿quién llega a mi rescate? Nadie. Así es. Y vamos a iniciar otra. Hay otra cuestión. Bueno. Otra ronda. Ahí la voz de la Master Queen. Vayan a verla en Marlene Block. Buenos videos para todos ustedes también se dedican al mundo gamer. Vamos a seguir jugando, la verdad es que estamos dándole con tocho a este juego de Gears of War. Y bueno, vamos a ver aquí el primer indigente que se nos va a entregar. ¡Hijo! ¡Toma, papá! Es una pena que tengamos que llegar a estos extremos. ¡Hijo! Atentos. ¡Ah! ¿Por qué? Te matan. No, vergüenza. Tu sangre está por todos lados. Y desgraciadamente esa voz que escucharon, sí la escucha el enemigo y sí quema mi posición. Por eso ese locus está ahí como que esperando que haya un movimiento. Él como no me escuchó. ¡Apunten a mi blanco! Pues obviamente. Tómate, pero. Pues logré bajar a su vida. Aunque ya morí. Ya no podían hacer, pero. Esperaría que bueno, ya después de haber matado a su líder, me toca subirme y está en línea. No está para huir. Bueno, está infiltrada. Acá tengo que pasar. Bien. Con esta arma expedición que se llama Bajonazo en el título. Y bueno, vamos aquí todavía no hubo muerto. Y líder mata a líder con el sniper. Claro que sí. Good shit. Ya hasta los caballos me reconocen diciendo que fue un buen tiro. Claro que sí, hijo no, de no, la mañana. Saben que cuando me levanto soy muy bueno con esa arma. Mi maestro fue Battlefield en el sniper. Pero igual sin duda estamos acá en nuestro equipo también. Pero escuchamos a la Master. ¡Atrás! No le ayudan. Bien.
cubrir a nuestro líder, pero no creo que no fue suficiente. Y aquí nuestra otro mapa que se llama Hangar. Vea nada más. Muy bien. Y con el boomer para poder eliminar a alguien más. Que miren. Ahí estaba. ¿A dónde va? Toma, güey. Toma, güey. Vean cómo celebro. No solamente a él. Me cayeron tres y luego llegaba la Master. Mátalo, tenga mi muerte. Mátalo, tenga mi muerte. Ahí está la Master, atacando la casa. Mátalo, la aquí está. De mátalo, Gamer aquí Max. Está. A las granadas. Va por ti. Cientos. Si quieres, dámelo. Dos por uno. Cientos. Y así yo mataba con dos. Con granada. Cientos. No, porque tenía echado un montón, ya no podía, me llegaron dos. Luego vean cómo se me viene a entregar y dije. Este de Dios Padre. Me lo volé, la verdad es que me lo robé. Pero nuestro líder, que era la Master Queen, no podía matarlo para que quedara. Y aún así, miren. No digan que me lo mato. Hasta el del Boomer también. Y me agarro el boomer para ir a el izquierdo del enemigo. Uno se va por su. Por la Franco de ellos. Y otro está en medio en el hangar por el boomer. Ya lo vi. No le vi, todo Chayán. Pero. Con este. El último está en su aparición. Lo más es que nos estaba indicando en el juego tiene granada. Granada. Se ha quedado del hangar. Se ha quedado del hangar. Oh, ya lo vi, tiene el sniper. Ya lo vi, tiene el sniper. Está en medio. ¡Humo fuera! ¡Enemigo marcado! Me intentaste matar y. Yo lo bajé. Oh, pero... ¡Ay, maldito rata! Creo que mi expresión lo dijo todo en esta partida. Y bueno, en otra en la actual me toca hacer looters. Tipo de mañana. Me quieren matar. Nada, viene otro, viene otro, viene otro. Viene otro, viene otro. Ahí lo vi. En la caja de la basura. En la caja de la basura. Echándole presión. Dije, a ver. Ahí sí tengo el boomer, no quiero ir. Y lo bajo. Mátalo, 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 mátalo. Aunque sí me respetaron mi baja. Y lo mato. Ahora sí, dámelo. Claro, sí. Y que me dé el boomer para defenderme. Y lo estaba aquí, miren. Correteando su líder, correteando su líder. Lástima que no pude hacer la proeza. Pero viajando con el enemigo. Ahí la regué porque hubiera agarrado esa granada. Hijo de su madre, sí. Y lo hubiera matado. Y pues bueno, se me fue el líder. Ahí la máscara también, vean. Atrás de ti. Ah, ya lo mató. Haciendo su chamba la máscara, claro que sí. Veanla, veanla. Ese Dios, de los primeros lugares. Y bueno, yo estaba hasta abajo, quería que vieran esto, que no había matado a nadie. Por estaba todo patético. Me dejan mal, todo ratítico en mi juego. Todo mal. Raquítico, mejor dicho. Y yo, no levantaba, estaba mal en esta partida. No levantaba. Estábamos iniciando la, pero no levantaba. Pero apenas me llevaba mi primera muerte. Y mataban a ella. Mi segunda muerte, pero ahí moría. Entonces, ¿qué hacía otra vez yo? Miren, no daba. Ah, hasta que me... Ahí, justo aquí en esa muerte fue cuando me levanté. Y miren a continuación lo que sucede. Matan a él. Tengo a dos. Uno me llega por las granadas abajo y uno por la izquierda, dos por la izquierda. ¿Cómo está eso que no mato? Habían matado a mi compañero. Vientos. Dije, oh, falta alguien más. Ahí viene alguien más. Otra vez por las granadas. Y aquí me empezaba a levantar. Voy a seguir. No, pero sí, no, para todo chafa. Solo malón. Pero estaba tratando de recuperarme. Miren, ya, ok. Estaba hasta abajo. Yo ya estaba hasta arriba. Qué diferencia. Y luego sentí pues en... Hacía la misma jugada. Ahí lo bajé. Yo veo granada que se cortó, pero estaban cortando a nuestro líder. Yo la maté a nuestro líder, pero no era el único. Hay que esos dos. Yo sin balas, ya maté ese. Mataron el de allá, pero además de eso, tenía que ir a matar a su líder. Que ahí aparece este sniper, me mataba, obviamente, y venía la venganza. Y miren quién. La nueva generación. Ahí. Matándome. Bueno, tal. Y va, otro, haciendo la misma jugada de hace rato.
haciendo la misma tontería. Y bueno, mal. Vamos, se lo mataba para ustedes. Me mató. Hijo de todas también. Vean cómo matamos aquí en todas estas partidas. Me da miedo a nuestro líder. Me da miedo a nuestro líder. ¿Por qué? Yo veo que venían dos y dije, ¿podré? Con uno sí, pero yo no pude con aquel, me mató. Y bueno, otra vez aquí. Ya les gustó. Mejor mato el de atrás y solamente así funciona. ¿Vieron cómo es de táctica? Porque al final de cuentas, pues, le echan montón. Es lo malo del juego. Si fuera uno contra uno, pues todavía no. No puedo. De repente escuché pasos. En fin. Vean, como estamos en un bocata, a este tipo también. ¿Por qué no te mueves? Miren esta, esa doble muerte, fíjense, porque mato uno atrás, aventando la granada, y el que se me avienta. Fíjalo. Ahí maté a uno de ellos, y luego este, luego, ¡ah, que eso es bueno! Ahí están las dos muertes, con granada y con para la cabeza. Eso es muy bueno. Luego ese tipo como que se hace algo y como que no me veo, como que no. Mató a mi compañera, pues dije, ¡ah, desgraciado! Pues ahí te va, puñetas. Y claro que sí. Y yo me despido. No sin antes de darles esta muerte y ver más videos de Kirito Guanado. Nos vemos a la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Bye bye. Siendo líder.